pronto, a excepción de Bonilla, que también hizo un buen trabajo en Santiago. Quizá de pronto hoy Echemendía hace un excelente trabajo y nos da 5 entradas que se necesitaban para darle un poquito de confianza y para darle un poquito de chance a la ofensiva a que anotara. Y eso precisamente fue lo que hicieron. Se anotó, se hicieron 4 carreras que quizá nos pusieron un poquito más cómodos y cuando dieron paso al bullpen, que al final de pronto una salida un poquito titubeante del mexicano, donde quizás sus lanzamientos no estaban tan efectivos como en salidas anteriores, pero bueno, un Jairo Asensio que viene ahora y nos da 4 outs que son súper importantes para las aspiraciones de ir a la final. No. Creo que un giro oportuno de Jamaico Navarro con 2 outs, un jonrón de pronto solitario de Donovan Solano y bueno, lo demás es parte del juego. Por ahí creo que de pronto sí unos malos corren que nos afectaron un poco. De pronto unas decisiones también equivocadas para traer corredores en posición anotadora, pero bueno, cosas por corregir y cosas que son parte del juego. No, pues sólida, tiró strike, se mantuvo agresivo, hizo sus picheos cuando lo tenía que hacer, sobre todo en situaciones apremiantes y bueno, creo que 5 entradas son súper sólidas para un abridor que ha venido de menos a más y ha venido haciendo buen trabajo en las últimas salidas. La situación de Díaz Ibar, que hoy salió de juego. Digamos que día a día, se va a evaluar mañana en la mañana para ver cómo amanece de su espalda baja, pero hay que ser bien precavidos con ese tipo de lesiones, sobre todo con un jugador como Eric, que es súper importante para el equipo y bueno, si tenemos que reemplazarlo mañana por otro jugador, lo haremos sin ningún problema para tratar de mantenerlo saludable. ¿Estaría dando la confianza al jovencito Michael de León en este caso? Bueno, eso hay que pensarlo, ya Michael lo hizo en una ocasión y hizo un buen trabajo, pero hay también otros jugadores que también lo pueden hacer sin ningún problema. Es simplemente analizar la situación, hablarlo con el coaching staff y también ver quién va a lanzar de ellos, que seguramente es un abridor zurdo, creo que es Delgado, que está pactado para mañana, y bueno, habrá que analizar bien quién machea mejor con Delgado. ¿Continúa la misma rotación en los últimos días? Sí, hasta el momento tenemos la misma rotación, mañana va Evans, después Jurgens, Bonilla, lo tenemos en Santiago, y así sucesivamente. ¿La administración de los jugadores debido a todos estos partidos en línea que se tendrán que jugar? No, ya te lo he dicho, poco a poco darle descanso a los jugadores que merecen descanso y bueno, mañana con Eric quizás afuera, darle la oportunidad a otros jugadores, Yermín quizás seguramente mañana ve acción nuevamente y eso es lo que se está tratando, ¿no? Que todos los jugadores estén frescos y puedan ayudar. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.